estamos con el profesor Carlos Paredes, que trabaja aquí en lo que es la radio porteña. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me encantado de saludarlo. Dígame, profe, ¿hace cuánto tiempo comenzó usted con su carrera como locutor? Tengo 6 meses de estar laborando aquí orgullosamente. Me siento satisfecho y orgulloso de estar laborando para esta empresa de radio. Dígame, profe, ¿cómo se cuidó usted su voz para poder mantenerla así un poco fuerte? Bueno, a través de ejercicios, gracias a Dios he tenido conocimientos de locución, he leído bastante y he practicado bastante ejercicio para poder mantener una voz aceptable. Dígame, profe, ¿qué piensa usted cuando está locutando? Bueno, primeramente pienso en mi auditorio, a quien quiero mucho, le respeto y sobre todo le agradezco que estén en sintonía de la frecuencia popular del puerto, que es Radio Porteña y Radio Cristal en Cadena. Y ese acercamiento me hace muy orgulloso y muy satisfecho de poder complacer su gusto musical. Y sobre todo cuando tenemos las llamadas telefónicas que nos piden música, y eso pues nos motiva a estar pendientes de mejorar nuestra actividad para poder complacer el gusto musical de los porteños y de nuestros oyentes. ¿Puede decirme cuáles son sus aspiraciones como locutor? Bueno, sobre todo mis aspiraciones es complacer al máximo a todos nuestros oyentes y sobre todo ir descubriendo cada día más este inmenso camino de la locución, que es tan grande y tan importante y sobre todo es tan fascinante, porque ese contacto, ese abrazo electrónico que uno da a través de la audiencia musical que cada día tenemos con nuestros oyentes, pues eso es grande, es inmenso, y sobre todo poder orientar a los oyentes, al pueblo de Puerto Cortés y a todos aquellos que nos escuchan hasta donde llegan nuestras ondas estériles. Dígame, ¿cuál es el ambiente que predomina, el tipo de música que predomina aquí en la Radio Cadena Porteña? Bueno, es música variada, pero sobre todo enfilamos a la música grupera, porque es la música que la gran mayoría de personas, sobre todo en los talleres, en los centros de trabajo, donde están escuchando Radio Porteña, pues les gusta y nos han manifestado a través de las llamadas y la solicitud de las canciones, que es la música que le agrada al pueblo de Puerto Cortés. Bueno, profe, he hecho unas preguntas en las otras radios y quisiera que también que usted pudiera contarnos en este periodo que tiene que estar trabajando, alguna anécdota que haya tenido en este tiempo como locutor. Bueno, para mí la mayor satisfacción es haber llegado a Puerto Cortés, a Radio Cadena Porteña, y tener la oportunidad de ser principiante en locución. He podido orientar a varios compañeros que ya son locutores y están trabajando aquí en la cadena, y sobre todo poder estar orientando a muchos muchachos que están iniciando la carrera en locución. ¿Te gustaría mandar algún mensaje al pueblo porteño con respecto a la locución? Mi mayor mensaje es a todos los jóvenes que tienen aspiraciones a ser locutores, decirles que no se desanimen, que continúen con esa aspiración, porque ser locutor es lo más grande que puede haber, porque todos los días tenemos el contacto directo con nuestro pueblo. Bueno, ese mensaje creo que fue más que suficiente. Creo que no tengo palabras más para que pueda decir mejor que lo que ha dicho el profesor. Y con esto, ellos también, todos los locutores también son parte de lo nuestro. Hasta mañana.